Tengan muy buenos días, apreciables jóvenes. Es un gusto para mí compartir nuevamente con todos ustedes. Vamos a iniciar en este periodo con estos nuevos contenidos que vamos a ir desarrollando. Ya es el último periodo de este año, así es que espero que todo lo que ustedes se han propuesto desde un inicio lo logren, lo alcancen, ¿verdad? Que alcancen el éxito que ustedes se han propuesto desde inicio de año. Vamos a comenzar en esta ocasión, en este periodo, vamos a hablar sobre los contenidos de la moral. Sobre eso vamos a desarrollar este periodo, sobre los contenidos de la moral. Les colocaba aquí una frase que nos puede servir un poco para orientarnos en cuanto a este contenido. Hay que darle la palabra al filósofo especializado en ética, capaz de dotar de contenido humano a la ciencia. El contenido moral. Bien, entonces vamos a pasar a el primer contenido, que habla sobre la libertad de acción y libertad de elección. En el periodo pasado estuvimos hablando sobre la libertad y sus diferentes corrientes, ¿verdad? Las diferentes teorías que existían acerca de la libertad, sus distintas concepciones. Entonces hoy vamos a hablar sobre esa libertad de acción y libertad de elección. Y no hay barrera, nos va a decir Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de mi mente. La mente es libre, ¿verdad? No podemos encerrarla. Cada uno de nosotros es el único espacio, el único lugar donde nadie, nadie, absolutamente nadie nos puede aprisionar. Nadie nos puede hacer prisioneros, nos va a decir Virginia Woolf, porque no hay lugar cómo se pueda encerrar a esta capacidad que nosotros tenemos a través de nuestra mente, ¿verdad? Bien, veamos si comencemos entonces con esta libertad de acción y libertad de elección. En este caso, tenemos un video sumamente corto que es una canción, ¿verdad? Pero por motivos de derechos de autor no podemos transmitirla, pero ustedes pueden buscarla y verán que es muy, muy interesante, muy, muy interesante. Es de Carlos Vives, Orgullo de mi patria se titula, así es que pueden buscarla, la escuchan, está sumamente interesante. Entonces comenzamos, libertad de acción. Ocuparse de cuestiones éticas significa ocuparse de por qué los humanos deberíamos elegir hacer unas cosas en lugar de otras. La libertad de acción es la libertad de realizar lo que hemos decidido sin coacciones externas. Se trata de una cuestión de carácter social y político más que filosófico. Entonces, la libertad de acción es todo aquello que nosotros queremos hacer, que nosotros hemos decidido realizar. Y que esas actividades no tienen ninguna coacción externa, o sea, no nos están coaccionando a alguien externamente para que nosotros las realicemos, sino que nosotros las realizamos libremente, decidimos hacerlas libremente, ¿verdad? Entonces, esta libertad de acción se relaciona en este caso con ese carácter social y político. O sea, nosotros queremos realizar algo, lo realizamos. A eso se refiere la libertad de acción. Es más político-social más que de contenido filosófico. Y aquí en este video también ustedes encuentran este hecho de esta libertad de acción. Creo que todos conocemos a Nelson Mandela, ¿verdad? Y el tiempo que él pasó como prisionero. Y no pudo realizar las acciones que él deseaba realizar. Entonces, allí no se daba la libertad de acción, ¿verdad? No se realiza la libertad de acción.
porque no está libre de realizar lo que él desea, lo que él quiere. Veamos el siguiente video. The world that remains being served by so much human suffering, poverty, and deprivation. It is in your hands to make of our world a better one for all. Nacido en 1918, Nelson Rolihlahla Mandela renunció al trono de su tribu para cursar estudios de derecho. Casi paralelamente comenzó a militar por los derechos civiles. En cuestión de años, encabezaba la lucha contra el régimen segregacionista impuesto por la minoría blanca en 1948. Mandela era por entonces uno de los dos únicos abogados negros de todo el país. En 1956, su participación en las campañas de desobediencia civil contra el apartheid condujo a su primer arresto. Condenado por conspiración contra el gobierno sudafricano, fue liberado poco después. En 1960, la masacre de Sharpeville abrió los ojos al mundo. En una multitudinaria protesta, la policía disparó contra la multitud y acabó con la vida de 69 personas. En 1962, Mandela fue juzgado de nuevo y condenado a cadena perpetua por traición contra el gobierno sudafricano. Dos años después ingresó en la cárcel y se convirtió en el preso político más famoso del país. La represión se cobró miles de vidas, pero no logró cortar las alas al movimiento. Naciones Unidas no tardó en sumarse a la presión anti-apartheid y sancionar al régimen de Pretoria. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela salió de la cárcel tras 27 años de reclusión. El mundo asistió en directo a la liberación del líder sudafricano de 72 años. El reconocimiento internacional le llegó en el 93, cuando recibió, junto a Frédéric de Klerk, el Premio Nobel de la Paz por acabar con décadas de segregación racial y llevar a Sudáfrica a las puertas de la democracia. El reconocimiento en las urnas le llegó un año después, cuando se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica tras las primeras elecciones multirraciales libres del país. En junio del 99 cedió el poder a su delfín del Congreso Nacional Africano, Thabo Mbeki. La era Mandela se cerró con la polémica generada por algunas promesas incumplidas por su gobierno. El 1 de junio de 2004 anunció, no sin humor, su retirada de la vida pública. Ahora me retiro del retiro y esta vez va en serio. Y si tengo que hablar con alguien, llamaré yo. Preferiría que nadie me llamara a mí. Bien, ese es el video, parte del video de Nelson Mandela. Como pueden ver, alguien que se le suprimió, que se le quitó esa libertad de acción, o sea, ese derecho que nosotros tenemos a expresarnos libremente sin ningún tipo de coacciones externas, ¿verdad? Podemos hacerlo, tenemos esa libertad de realizar. Nosotros aquí en el país, por ejemplo, tenemos esta libertad de acción. Nosotros podemos realizar libremente lo que hemos decidido hacer. Si ustedes quieren manifestarse o si la población, la gente quiere manifestarse, puede hacerlo, es libre de hacerlo. Y no debe estar sujeto a coacciones externas, o sea, que alguien me diga, me indique que tengo que hacerlo y me presione para hacerlo. Si sucede eso, entonces ya no estamos hablando de una libertad de acción, ¿verdad? Porque ya estamos teniendo algún tipo de coacción, algo que me está sugestionando o que me está moviendo a mí para que lo realice y no lo hago yo, ¿verdad? No es un acto libre que yo realizo. A eso se refiere la libertad de acción, al hecho de que nosotros realicemos esas acciones, esas actividades sin coacción externa. Entonces, estas libertades son fundamentales en la vida de las personas. Y el hecho de que gocemos actualmente de un grado de libertad bastante razonable no ha de hacernos olvidar las constantes agresiones de que es objeto la libertad de las personas. En este sentido, la libertad es el más extendido, ¿verdad? El sentido de esa libertad de acción.
es el más extendido. La libertad entendida como libertades, como supresión de las imposiciones que nos impiden hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ser libre consiste en hacer lo que yo quiero. Eso es lo que nos dice la libertad de acción, ¿verdad? Ser libre es hacer lo que yo quiero. Cosa aparte es que luego resulte necesario, imprescindible, reflexionar sobre qué límites hay que imponer a esas libertades, ¿no? Entonces, el hecho de la libertad de acción se relaciona a este hecho de hacer lo que yo deseo sin ninguna coacción externa, sin algo que me esté motivando a mí para realizarlo, ¿verdad? Pero que esto también, obviamente, tenemos que analizarlo y reflexionarlo. ¿Hasta dónde tiene que llegar mi libertad o esa libertad de la que yo puedo gozar? Porque imagínense una manifestación. Ellos, las personas, ¿verdad?, que participan en esa manifestación, tienen derecho a realizarla, pero también nosotros tenemos derecho a circular. Entonces, ¿hasta dónde se deben de establecer esos límites? Por eso arriba nos mencionaba que no hay que olvidar las constantes agresiones de que es objeto la libertad de las personas. Tenemos libertad de acción, sí, pero hay que establecer ciertos límites. En una sociedad hay que establecer ciertos límites para que esta libertad de acción no se convierta en una anarquía. Ese es uno de las dificultades y de los problemas en los que podemos caer, ¿no? Entonces debemos de tener y saber y conocer que la libertad de acción se le deben de presentar ciertos límites, ¿verdad? Para no tener dificultades. Entonces veamos ahora la otra parte, que es la libertad de elección, llamada también libertad de decisión. Es la libertad de decisión. Es la capacidad de elegir entre diferentes opciones sin que esté predefinido por ninguna fuerza. O sea, en el anterior decíamos que va a existir una libertad de acción si no está manejada, determinada, influenciada por otras personas externas a él, ¿verdad? Por otras externas. Entonces, en este caso estamos hablando también de la libertad de elección, que no hay nada determinado, no hay ninguna fuerza interna o externa que nos esté diciendo, ¿verdad?, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tomamos libremente nuestras decisiones. O algunos consideran que esas decisiones son el resultado de una serie de factores. Y lo veíamos anteriormente en el determinismo. En el determinismo decíamos que el ser humano está determinado. Está determinado a hacer eso, ¿verdad? Y el determinismo más moderno nos decía también que no solamente estamos determinados en el aspecto de nuestra naturaleza, sino estamos determinados por esa sucesión de cosas o acciones que nosotros tenemos, ¿verdad? La negación de la libertad de decisión equivale a la negación del valor de la dimensión moral de las personas. Entonces no podemos negar esta libertad de elección, no la podemos negar, nosotros la tenemos. Porque si negamos esa libertad, estamos negando esa dimensión moral de las personas. Si nosotros llegamos a decir que no hay libertad de acción, de elección, perdón, entonces estamos diciendo de que nosotros no tomamos decisiones, ¿verdad? O sea, que no existe nuestra dimensión moral. No tenemos esa capacidad, pero eso no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones, de hacer elecciones. Entonces, en ese sentido, hay una libertad de elección. Yo puedo elegir lo que yo deseo o lo que yo quiero. Yo voy a la sorbetería, voy a comprar un helado y yo decido qué es lo que voy a consumir. No es la persona que está en la ventanilla que me va a decir esto va a comer hoy. No, ¿verdad? Tengo una capacidad, tengo una libertad de elección. Puedo elegir lo que yo deseo, lo que yo quiero. Esa es la libertad de elección. Veamos este pequeño video
acerca de esta libertad de elección, que nosotros tenemos esa capacidad de elegir lo que nosotros deseamos. Bien, nosotros somos los que decidimos, ¿verdad? Nosotros decidimos, de eso se trata, la libertad de elección. Una cosa es la libertad de acción y otra cosa es la libertad de elección, ¿verdad? La libertad de acción es algo opuesto a la opresión, a las prohibiciones. A eso está relacionada la libertad de acción, por eso veíamos el video de Nelson Mandela, que él no tenía esa libertad de acción. ¿Por qué? Porque estaba siendo oprimido, porque estaba encarcelado, porque tenía prohibido manifestarse, porque tenía prohibido expresar sus pensamientos, sus ideas. Y la libertad de elección está opuesta al hecho del determinismo, ¿verdad? Nosotros no estamos determinados, sino que nosotros podemos elegir. Y nosotros nos estamos construyendo constantemente, ¿verdad? Todos los días estamos tomando decisiones. Pues bien, hasta aquí vamos a terminar este contenido de esta jornada. Espero que pasen un feliz día. Y si tienen dudas, comuníquense conmigo, ¿verdad? Ustedes saben de qué forma se pueden comunicar. Así es que nos vemos, jóvenes, cuídense, que pasen un feliz día. Hasta la próxima.